El capítulo de hoy, Easy Pouch. Bueno, y así comenzamos esta serie de videos. Una serie de videos que he querido hacer de hace mucho tiempo, pero de verdad no me había atrevido. Hace tanto tiempo uno trabajando detrás de cámara, ponerse frente a la cámara y hacer esta dinámica no es fácil. El que diga que es fácil está mintiendo. También me impulsaron muchos de mis colegas que me decían que por qué no creaba contenido, dando estos tips, dando conocimientos, o sea, compartiendo conocimiento. Y me pregunté, bueno, de verdad, ¿por qué no? Es importante, es muy importante compartir el conocimiento que hemos adquirido durante todos estos años que tenemos trabajando en este medio, que se han adquirido por medio de trabajar con gente muy talentosa, con directores de fotografía, coloristas, postproductores, editores, músicos. O sea, uno en este medio tiene la dicha de trabajar con mucha gente talentosa y en diferentes ámbitos. Y uno va recogiendo todos esos conocimientos y poco a poco los vas uniendo, uno lo va uniendo y después los desarrolla también. Que esa es la parte linda, desarrollar todos esos conocimientos para luego tomar esta decisión de compartirlos. Espero que la información que comparto aquí con ustedes les sea de su agrado, sea útil, que es lo más importante, y cualquier duda que tengan, caja de comentarios. Mi nombre es José Ángel Ramírez, mejor conocido como Guasa, y bueno, comencemos. Bienvenidos a este primer video del canal. Hoy hablaremos de un tema esencial para cualquier primer asistente de cámara, su Easy Pouch o bolso de asistente. Este bolso es una herramienta clave que llevamos durante las filmaciones para mantenernos organizados y listos para cualquier desafío en el set. Así que, empecemos. ¡Hey! Una advertencia. Todos los artículos y herramientas que voy a mostrar del bolso son una selección personal basada en mis experiencias en el set. Esto varía por cada asistente de cámara. ¿Ok? Continuemos. Comencemos con el destornillador plano de mango T. Este destornillador funciona perfectamente para los tornillos de planchas de trípode. Su mango en T te da este agarre para apretar y fijar bien la cámara a la plancha. En segundo lugar, tornillos. Una recomendación personal. Tener un surtido de tornillos te va a ayudar a la hora de setear tu cámara. Este que tenemos acá, que es de Small Rig, es un estuche bastante completo con gran variedad de tornillos. En tercer lugar, una linterna. Una fuente de luz portátil es útil para ajustar la cámara en condiciones de poca luz. Este modelo que tengo aquí lo recomiendo, aunque su construcción sea en plástico y se sienta bastante barata, tiene un punto a su favor, un gran punto a su favor, que es el peso. No pesa nada en comparación a las demás linternas tácticas que hay en el mercado. Después de 4 horas con el bolso colgado en la cintura, le vas a dar gracias al plástico barato. En cuarto lugar, un kit de limpieza. Mantener los lentes, pantallas y el monitor onboard de la cámara limpios es crucial para obtener un buen material. Recuerda de siempre tener pañitos de microfibra nuevos, tu respectiva pera o bomba para soplar el polvo y las partículas, un atomizador pequeño con el líquido especial de limpieza, y una recomendación son estas escobillas, son para limpieza de sensor, hay para full frame y para super 35. En quinto lugar, marcadores y etiquetas adhesivas. Sencillo, pero bastante útil. Lo vas a utilizar para marcar y etiquetar de manera rápida y organizada. También lo vas a utilizar para identificar la media para que el data manager tenga el orden debido. En el sexto lugar, un tester de enchufes. Esto es esencial por la sencilla razón de que no sabemos dónde hay o no hay corriente. Y no solo eso, no sabemos qué voltaje tiene. He visto cargadores de baterías literalmente explotar por eso. Así que esto no debe faltar. En séptimo lugar, un juego de cartas de color. No hay mucho que decir de esto, son perfectas para ajustar el balance de blanco y el color en diferentes condiciones de iluminación. Este tamaño es perfecto, literalmente de bolsillo. Una multitool o una multiherramienta con alicate o pinzas. Siempre será útil para resolver cosas en el set. Small Rig, marca que muchos de ustedes conocen y ya nombré anteriormente, tiene esta multitool que es bastante compacta
y súper útil porque tiene las medidas estándar de sus tornillos hexagonales o Allen. Y para terminar, es fundamental mantener nuestro bolso bien organizado para encontrar rápidamente lo que necesitemos. También podemos personalizarlo según nuestras preferencias y las necesidades de la producción. Bueno, espero que este video te haya sido útil para conocer las herramientas esenciales de mi AC Pouch. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo.